Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes. Pero como platillo principal, vamos a manejar un tema muy interesante. Pero antes, vean nada más el mensaje que me llegó. O sea, ¿de qué se trata? ¿Acaso nos conocen algo a los hombres o nos hablan antalteo? Ahí les va. Dice este letrero que es un eslogan que debemos de aprender para que las mujeres se queden tranquilas. Si un hombre dice que va a arreglar algo, significa que lo hará. No es necesario que le anden recordando cada 6 meses que lo tiene que hacer, tampoco. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el de hepatitis C. Hepatitis. Qué curiosos los nombres, ¿no? ¿Sí saben ustedes la historia de los nombres de la hepatitis? A, B, C, D, E. Bueno, déjenme les digo que al principio nada más se les decía hepatitis. Y era hepa, hígado, itis, inflamación. Entonces, esta inflamación del hígado era general. Ahí les va. Esto quiere decir que nada más aquellos que se ponían amarillos y que veían que estaban enfermos, entonces les diagnosticaban hepatitis. Pero luego se dieron cuenta que unos al tiempo se les quitaba lo amarillo y a otros no. ¡Ah, caray! Entonces, ¿cómo está eso? Y que a los que se les quitaba lo amarillo quedaban como si nada. Y los que seguían amarillos, muchas veces se morían. Entonces decían, ¡ah, chirrión! ¿Cómo está eso? Entonces empieza la investigación. Y entonces se dan cuenta de que había un tipo de hepatitis que te curabas y otro tipo de hepatitis que no te curabas. Y entonces deciden ponerle por nombre hepatitis A a la que te curabas. Y a la que no te curabas, hepatitis B. Pero recuerden, todos se ponían amarillos como canarios. Pío, 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 así decían. Soy canario, porque se ponían amarillos. No amarillos de, así como cuando te agarra tránsito, ¿verdad? Pues póngase amarillo, jefe. O sea, ¿cómo que amarillo? Pues sí, que no ve que estoy palidón. Así nada más, ándele, usted póngase amarillo. Y entonces uno se pone amarillo. Por cierto, quiero que sepan que yo prefiero que me levanten la infracción a ponerme, como dicen, póngase amarillo, jefe. Nosotros somos los que tenemos que empezar para acabar con ese flagelo de nuestra sociedad mexicana que es la corrupción. Aun cuando nuestros dirigentes, diputados y senadores la practiquen y la solapen con los funcionarios. Nosotros somos los que tenemos que empezar para poderles exigir a toda esa bola de corruptos que son nuestros dirigentes y que se roban nuestros impuestos. He dicho. ¿Qué tema teníamos? Hepatitis C. Bravo, bravo, bravo. Ok, bueno, ya regresemos al tema de hepatitis C. Bueno, fíjense bien cómo son las cosas. Eran que se ponían amarillos, se aliviaban, y los que no se ponían amarillos. Entonces le pusieron hepatitis A la que se aliviaban. Y hepatitis B a los que seguían amarillos, que no se aliviaban. Pero luego se dieron cuenta que al paso de los años, los que se ponían, que seguían amarillos, su hígado salía cirrótico. Y entonces descubrieron pacientes con cirrosis que no bebían alcohol y que también estaban cirróticos. Y las pruebas de inmunidad salían positivas. Entonces dicen, ¡ah, chirrión! Entonces hay 2 tipos de hepatitis, de las que no se curan. Y entonces dijeron hepatitis A y hepatitis B. Y la tercera hepatitis, ¿Cómo creen que le pusieron? A ver, ¿cómo creen ustedes que le pusieron? Ahí les va, por increíble que parezca. Durante mucho tiempo, la hepatitis que no se parecía ni a la hepatitis A ni a la hepatitis B, pues le pusieron el nombre de... De veras, miren, hoy da risa porque pues así es. Le pusieron el nombre de hepatitis no A, no B. Hepatitis no A, no B. ¿Qué les parece? Qué increíble, ¿verdad? Por increíble que parezca, pues así era como le pusieron, no A, no B. Después las investigaciones nos dieron pie a que descubriéramos que esta hepatitis, bueno, siguieron las investigaciones y luego se dieron cuenta de que había otro tipo de hepatitis. Había otro tipo de hepatitis que no se parecía ni a la A, ni a la B, ni a la no A, no B, que era la hepatitis diferente. Y entonces dijeron, ah, caray, ¿y ahora cómo le ponemos? ¿Como hepatitis de qué? Y entonces se juntaron los especialistas y dijeron, ah, chirrión, aquí esto ya no me cuadró, por así decirlo. Y entonces en el no me cuadró, pues pues ahora sí que, ¿cómo le ponemos? Y se pusieron y se dieron cuenta de que estaban utilizando mal las letras, porque el abecedario tiene el titipuchal de letras y estos ya se las habían acabado. Y decidieron ponerle a la hepatitis no A, no B, la letra que seguía del abecedario, que es la hepatitis C. Y a la que se parecía, que ya no se parecía a estas tres, hepatitis D. Y luego surgió la E, y luego la F y la G. Entonces, las hepatitis por virus se decidió por consenso mundial ponerles la sigla, no las siglas, sino ponerle la letra del abecedario. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D. Y ahí nos vamos, a ver si llegamos a la Z. Vámonos al bisturizazo. Nuestros teléfonos 3122 1190 3647 1883. Ya estamos de regreso aquí en este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto. En este programa todos los días. ¿Cuántos años creen que tengo yo aquí? ¿Cuántos años le calculan que tengo aquí? De estarme aguantando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ya voy por el 16, así es. El 16 que me toca, nada más ni nada menos que entré por septiembre de hace 16 años. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Entré como por septiembre de hace 16 años. O sea, que voy a cumplir 16 años transmitiendo todos los días. Este es su programa Quiero Vivir. Iniciamos en un programa de Quiero Vivir, pero el horario era de 5 a 6 de la tarde y ahí duramos como 2, 3 años hasta que por... directriz de la empresa, de la dirección, dijeron, lo queremos a las 8, sí, a las 8, 8, 8, 8, 8, y en ese 8, pues aquí estoy. Pero miren, me llegó este pensamiento que me parece súper padricísimo. Ahí les va. Las 24 respuestas que dio la Madre Teresa, 24 preguntas, claro. ¿Cuál es el día más bello? Hoy. La cosa más fácil, equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. El mayor error, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. Lo que la hace más feliz, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. El sentimiento más ruin, la envidia. El regalo más bello, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La ruta más rápida, el camino recto. La sensación más grande, la paz interior. El resguardo más eficaz, el optimismo. La mayor satisfacción, el deber cumplido. La fuerza más potente, la fe. Las personas más necesarias, los padres. La cosa más bella de la vida, el amor. Y por último, el mejor refugio, Dios. Este mensaje sí lo debes compartir. Me lo mandó mi bonita, así de que yo se los retransmito. Y bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante que es el de la hepatitis C. La hepatitis C tiene una prevalencia mundial, no vayan ustedes a pensar que nada más es aquí de unos cuantos países. Y depende de la población mundial o de las áreas geográficas donde vamos a tener mayor o menor prevalecencia. Miren, por ejemplo, en Asia, Pacífico, de altos ingresos, que sería como Hong Kong y esa población, de 180 millones, la prevalencia es 1.4%. En Asia Central, que son, bueno, vámonos con aquí, con que son el titipuchal. En Asia del Este y Asia septentrional, sí es correcto, lo dije correcto. La prevalencia es del 3.7, son el titipuchal, 1.351 millones. En Australasia, que es más de 24 millones, 2.7. En Europa, 2.4%. En América Latina Central, 1.6%. En América Latina del Sur, 1.6%. En América del Norte de altos ingresos, nosotros en México pues no sabemos, o sea, sí estamos en América del Norte, pero somos de altos ingresos, así como que qué bárbaro, así estaremos pegaditos a los millonetas, pero así como de altos ingresos, pues no. Bueno, la prevalencia es de 1.3%. Y así nos podemos ir, pero, híjoles, somos el titipuchal. A nivel del mundo, somos 6.500 millones y de estos 6.500 millones son 2.8%, que equivale a más de 184 millones de personas que tienen una prevalencia de esta enfermedad que es hepatitis C. Países con un alto índice son aquellos más empobrecidos, aquellos que tienen menos recursos. Y bueno, recuerden que la hepatitis C como tal se contamina o se infecta por lesiones, la hepatitis C por lesiones y por contacto íntimo. Aproximadamente, fíjense bien, aproximadamente de todos los que se infectan de hepatitis C, de todos los que se infectan, aproximadamente el 20% se va a curar, pero el restante 80% va a continuar enfermo. Y los factores de riesgo para contraer la enfermedad depende de los países con recursos limitados y de los de altos recursos. Por ejemplo, los países pobres, inyecciones terapéuticas inseguras, transfusión de sangre en donde no se descartaron infecciones, procedimientos dentales con material no esterilizado, equipos quirúrgicos no esterilizados, instrumentos obstétricos no esterilizados, equipos de peluquería que no esterilizan, aplicación incorrecta de pautas de control de infecciones en dependencias sanitarias. Ahora bien, los países con altos recursos cambia los factores de riesgos. ¿Cuáles son? Abuso de drogas intravenosas en donde comparten la aguja o la jeringa. Alta prevalencia de infección del virus de inmunodeficiencia humana adquirida. Por transmisión sexual no protegida. Aquellos que se ponen tatuajes y con el, ahora sí, la, ¿cómo le llamamos? La promiscuidad social en la que pueden compartir pues cosas que no deben de andar compartiendo. Entonces, esto es lo que hace que esta enfermedad sea prevalente todavía en la actualidad con mucha frecuencia. Cuando nosotros hablamos del uso de drogas inyectables en donde comparten la jeringa, es responsable del 60% en los países infectados. Es responsable de los países infectados, de las infecciones, 60%. Ahora bien, la infección, a diferencia de la hepatitis A, en esta infección, la hepatitis C pocas veces da... ahora sí, como que se pongan amarillos. Ese es el gran problema de la hepatitis C, que los pacientes en la gran mayoría no se ponen amarillos y por lo tanto no ubican que están enfermos. Se da generalmente después de los 25 años. La infección aguda, la gran mayoría de las veces es asintomática. Está muy relacionada con aquellos pacientes que tienen inmunosupresión. En los países pobres ya vimos que es por materiales no esterilizados o porque no hacen exámenes a la sangre. Pero aquellos pacientes que tienen hepatitis C que no se dieron cuenta, el 5, 15 y hasta el 20% van a desarrollar una cirrosis hepática en el periodo de 20 años. O sea, no todos aquellos que tienen la infección crónica van a desarrollar una cirrosis hepática. Pero, imagínense, si le pega a alguien a los 20 años, a los 35, 40 años, pelas. Ya tiene cirrosis hepática. Bueno, tenemos que irnos al vistorizazo, a ese vistorizazo que agrede y mocha este programa. Vámonos al vistorizazo, nuestro teléfono, bueno, más bien nuestro WhatsApp, 3310-190712. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Así es, nomás para que se anden ahí, ahora sí como cuidando. Cuando me vean, recuerden que pues casi no veo. Y luego se pueden trompezar conmigo por la barriga tan grande que me cargo, porque soy barrigón como yo solo. Moreno charoleado, pelón a la Miguel Hidalgo, chimuelo, bigotón. Ah, ¿qué más les puedo decir de mí para que cuando me vean en la calle, ahora sí me puedan reconocer? Bueno, tengo bigote de morsa que me tapa que no tengo dientes arriba. O sea que en lugar de diente tengo un aparatejo transparente para poder coordinar palabra, porque si no entonces pues tendríamos que hablar como así. Ancena, pues, no podría ni hablar. ¿Y qué más les puedo decir de mí? Pues que ya tengo casi 73 años, o sea, viejito, apachurradito, pasita. O sea, usted me va a ver como una pasita seca, como una pasita ya chupadita. Bueno, con decirle que yo no tengo patas de gallo. Yo lo que tengo es código de barras ya, para que se dé una idea. Ay. Bueno, cuando me identifiquen en la calle ya saben. Ah, este es el doctor Priego. Ahora sí, morenazo charoleado. Nomás ahí barrigón y panzón y pelón. Ok, hoy hablando de hepatitis C. Ese es el gran problema de la hepatitis C. Casi el 70-80% de los pacientes son asintomáticos. No tienen una manifestación aguda. Lo que nos queda... es para aquellas personas, los consejos que podemos dar de prevención para personas infectadas, como cómo evitar la contaminación. O sea, si yo, como no veo qué paciente es el que está enfermo de hepatitis C, Entonces, el que tiene que tener más precaución para no contaminar a otros sería el mismo paciente. Entonces, la persona infectada de hepatitis C tiene que cubrir sus heridas y cortes sangrantes y aplicar desinfectantes inmediatamente para no contaminar a otros con su sangre. Una persona infectada de hepatitis C no debe donar sangre u órganos. Los usuarios de drogas inyectables deberían recibir asesoramiento en cuanto a que si se inyectan ellos, esa aguja y esa jeringa no se la pueden dar a nadie más que para ellos. Los vómitos y otras secreciones corporales de un paciente infectado con virus de hepatitis C deben de ser eliminados con desinfectante, por ejemplo, polvo blanqueador o solución de glutaraldehído. El riesgo de transmisión sexual por virus de hepatitis C es bajo. No se recomienda que las parejas sexuales adopten precauciones de barrera como estrategia de reducción de riesgo, cosa que no ocurre con la hepatitis B. La transmisión del virus de la hepatitis C es baja a través de la leche materna, por lo que no se debe de interrumpir la lactancia. Los contactos hogareños y el contacto físico no se reconocen como factores de riesgo para la transmisión del virus de la hepatitis C, por lo que una persona infectada con virus de hepatitis C no debería verse impedida de ninguna actividad de la vida normal. Todos los donantes de sangre, cuando vas a donar sangre, tienen que hacerse exámenes de hepatitis C. Y bueno, estas serían como para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Cómo diagnosticar entonces la hepatitis C? En los chequeos generales incluirlo, si te hiciste un tatuaje, si te estás inyectando, si te pusieron sangre. México entró a la regulación de la sangre prohibiendo la aplicación de sangre sin hacerles exámenes. Póngale que ya entró en vigor todo a finales de los 80s, 85, 87, cuando ya las normas sanitarias dieron por sentado que la hepatitis C, bueno, no nada más la hepatitis C, donde se hicieron las regulaciones sanitarias en cuanto a la donación de sangre fue por el SIDA, pero también aplicó para la hepatitis C. Y entonces son de que se le tienen que hacer los exámenes de ley y la sangre ya no se vende, A veces cuando yo le indico transfusión de sangre a mis pacientes, es como, así como una queja en donde ellos dicen, doctor, me están cobrando la sangre, todo lo que representa poner una bolsa de sangre anda rondando entre los 2,800, 3,300 pesos, que es lo que cuesta ponerte una unidad de sangre. Y entonces dicen, a ver doctor, yo fui y regalé mi sangre, yo la regalé, ¿por qué me están cobrando la sangre? La sangre no te la están cobrando, te están cobrando todo lo que representa almacenar la sangre y hacerle 20 o 30 exámenes que pide la ley. Por eso es de que te van a cobrar y alguien tiene que pagar esto. Entonces, yo por ejemplo, imagínense donde la sangre se vendiera de estos entre 2,800 y 3,300 pesos, aparte te cobrarían 1,000 pesos por la donación de la sangre, por la venta de la sangre, no la donación. Hoy la sangre tiene que ser de preferencia algún familiar o amistad directo de la persona que está recibiendo la sangre y alguien tiene que pagar el hecho de hacerte los exámenes, sacarte la sangre, la bolsa, el anticoagulante, meter la sangre a los refrigeradores, pagar la luz, comprar todos los equipos, todo esto, los filtros que se necesitan para la sangre, todo esto es lo que se paga. No pagas la sangre, pagas todos los insumos que se requieren para que esa sangre llegue a ti segura, para que no se quejen cuando le ponen sangre y ven la cuenta. ¿Cómo que me están cobrando la sangre? Te están cobrando los insumos. Ok, a todos estos exámenes, todo esto se le tiene que, si tú recibiste sangre antes de los 90 por alguna cirugía, chécate, mándate a hacer, ahorita vamos a ver el estudio, pero el principal estudio es una prueba de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Así es, la presencia de anticuerpos muestra que la persona ya tuvo contacto con el virus de la hepatitis C. Y de ahí viene un escrutinio o de estudios para determinar lo que sigue. ¿Está vivo o está muerto el virus? Que es la segunda pregunta cuando los anticuerpos salen positivos. Ok, si te pusiste tatuajes en donde había mala higiene, inyecciones mal aplicadas, compartiste una jeringa con droga, recibiste sangre, tienes, ahora sí, pues no sé, compartes una vida muy íntima con alguien que tiene hepatitis C, tal grado de que, por ejemplo, comparten los rastrillos, o sea, todos los instrumentos punzocortantes que puedes llegar a compartir, aguas. Aquellos pacientes con inmunodeficiencia, ya sea el virus del SIDA o aquellos que están en quimioterapias, que tienen inmunosupresión o aquellos que son trasplantados, aguas, aguas. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden ser portadores de hepatitis C. Entonces, recapitulando, la hepatitis C es una enfermedad que da enfermedad aguda. Que se pongan amarillos como la hepatitis A y la hepatitis B, muy poco. O sea, muy poquitos pacientes van a tener esta manifestación de ponerse amarillos y que se les diagnostique hepatitis C. La gran mayoría de los pacientes tienen hepatitis C y no se dan cuenta, porque la fase aguda es muy leve en cuanto al daño que recibe el hígado. Ahora bien, de 100 pacientes que se infectan de hepatitis C, 80% no se curan, solamente el 20% se cura en forma natural. Del 80% restante, de ese universo que quedó infectado, 15 a 20% van a desarrollar cirrosis en los próximos 20 años. Y ahí es donde tristemente nos damos cuenta de que tenías hepatitis C. Aquel paciente que llega con una cirrosis hepática que no sabemos de dónde vino, el protocolo de estudio implica mandar a hacer anticuerpos contra hepatitis C, que es el primer examen que se debe de hacer. Vamos a un bisturizazo. Regresando, seguimos platicando cómo se integra el diagnóstico y cuál es el tratamiento en la actualidad. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, en la recta final de este programa Quiero Vivir. Ay, Dios mío. Oye, mi vida, lo que pasa en Las Vegas, ¿se queda en Las Vegas? Claro, mi amor, claro. Uf, qué bueno. ¿Por qué lo dices? Porque dejamos a tu mamá ya, mi vida. Allá que se quede. Muy bien. Entonces, casi no da síntomas. Si tú tienes factores de riesgo. Bueno, estamos en la recta final. ¿Qué les parece si ponen aquellos pacientes que tienen hepatitis C y quieran una segunda opinión? ¿Qué les parece si les obsequio una opinión mía? Así, vamos a ponerlo así, una opinión mía. Hablen por teléfono o a través de WhatsApp, manden su nombre con su teléfono, y mi secretaria se va a poner en contacto con ustedes para agendar una cita. Los que quieran, si son 5, 10, 15, 20, aquellos que tienen hepatitis C, que ya saben que tienen hepatitis C, comuníquense aquí al 3122-1190, 3647-1883 o a través de la mensajería WhatsApp 3310-190712, repito, 3310-190712. Dejen bien su nombre y dejen un teléfono, sea celular o sea de casa o de oficina, y todos aquellos que se reporten en este último bloque, mi secretaria les va a hablar para agendar una cita y yo darles una segunda opinión totalmente gratuita. esta primera consulta o esta segunda opinión totalmente gratuita. ¿Les parece? Dejen su nombre a todos, a que no es ni rifa ni nada. Es aquellos que ya tienen, para que se comuniquen, por favor, en lo que queda del programa. ¿Cómo diagnosticamos la hepatitis C? El primer estudio son los anticuerpos. El anticuerpo nos dice que ya tuviste contacto con la hepatitis C, ya tuviste contacto con el virus de la hepatitis C, ya tuviste. Entonces tu cuerpo reacciona dando esta reacción inmunológica de anticuerpos, pero no me dice si está positivo, vigente el virus o no. ¿Qué habíamos dicho al principio? De 100 pacientes que se infectan con virus de la hepatitis C, 20% se curan, 80% se enferman, y de los que quedan de ese 80%, 15 a 20% va a desarrollar cirrosis en los próximos 20 años. Lo que tratamos es de descubrir antes de que tengan la cirrosis. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que ya los mencioné, vayan al laboratorio y hagan, por favor, este sencillo examen. Anticuerpos contra hepatitis C. Es muy barato, muy barato. No tienes que estar amarillo para pensar que si tienes o no tienes hepatitis. Entonces, aquellos que tienen factores de riesgo vayan a cualquier laboratorio y háganse anticuerpos contra hepatitis C. Si van a laboratorios Chopo, pues vayan al que está en Care, allí en Justo Sierra, y bueno, pues esos son mis amigos, son mis cuates, y yo apoyo mucho este laboratorio porque ofrecen bonito, bueno y barato. O sea, buen trato, te hacen los exámenes económicos y es, ahora sí que los costos son los mismos en cualquier Chopo de cualquier lugar de la República. Si la prueba sale positiva, entonces necesitamos hacer otro examen que nos diga si este virus es positivo, este virus está vivo o está muerto. Repito, los anticuerpos contra hepatitis C no indican que tengas enfermedad. Hablan de que tu cuerpo ya tuvo contacto con el virus de la hepatitis C. Salió positivo. Ahora necesitamos mandar a hacer una prueba que nos diga si está vivo o no está vivo el virus de la hepatitis C. Esta prueba es ya una prueba más especial. Es una prueba en donde vamos a checar si está vivo o está muerto este virus de la hepatitis C. Y ahora, si resulta que sí está vivo este virus de la hepatitis C, entonces es una prueba que se llama prueba de replicación viral. Si esta prueba sale positiva, entonces lo que necesitamos ver, si el virus está vivo, cuántos virus tienes y a qué velocidad se están reproduciendo. Esto es el tamizaje de lo que es el diagnóstico del virus de la hepatitis C. Necesitamos primero anticuerpos. La prueba salió positiva, pero no sabemos si está vivo o está muerto este virus. No lo sabemos. Por lo tanto, necesitamos hacer una prueba que nos diga si este virus está vivo o está muerto. Este tamizaje es muy fácil de hacer, pero ya es un estudio caro. Si tu escrutinio de hepatitis, anticuerpos de hepatitis C salió positivo y tu prueba para ver la replicación viral salió positiva, el siguiente examen es que nos digan cómo se está reproduciendo, a qué nivel logarítmico se está reproduciendo. Y claro, la hepatitis C tiene tres grupos, hepatitis 1, 2 y 3. Y de esos hay subgrupos, hepatitis 1A, ya va más allá, hepatitis con letra chiquita, o sea, es hepatitis C con mayúscula. Luego del virus de la hepatitis C, 1, 2 y 3. Y luego viene una subdivisión con A, B, C, pero con letra minúscula, con el objeto de determinar cuál le va bien, cuál le va mal, de acuerdo a los tratamientos existentes. Esto ya lo hacemos nosotros los que nos dedicamos a tratar pacientes con hepatitis C. En el tratamiento de la hepatitis C antes no había nada. Y nosotros nos basamos mucho en estos exámenes de replicación viral, se conocen como carga viral. Y entonces, al saber nosotros esa carga viral, qué tanto se está reproduciendo el virus, qué cantidad hay de virus, a la hora yo de aplicar el tratamiento, entonces me voy a dar cuenta si le sirve o no le sirve al paciente, porque vamos a ver en las semanas que empezamos el tratamiento una disminución en esta carga viral. El tratamiento se basa en un antiviral, que es la ribavirina, y el otro medicamento que es el interferón. Así es, a través de medicamento del interferón pegilado es como nosotros vamos a tratar a los pacientes. Hay nuevos tratamientos, nuevas opciones de tratamiento que cada día los estamos ahora sí como viendo mucho mejor, pero seguimos viendo que lo mejor es el interferón pegilado y el tratamiento antiviral con la ribavirina. Lo que tenemos que hacer, de acuerdo al subtipo de virus, ay, se va el tiempo rapidísimo, qué bárbaro, y hay tanta información, pero quedémonos con esta idea. De acuerdo a los subtipos de hepatitis C, que se llaman genotipos 1, 2 y 3, y con la letra chiquita nosotros podemos tener tasas de curación impresionantes hasta llegar más allá del 80%. Es decir, quédate con la idea de que mientras antes la hepatitis C no se podía curar, hoy con mucha seguridad y pocos efectos secundarios, la hepatitis C se cura en más pacientes que tienen esta enfermedad. Curar, antes no se podía curar, hoy ya se cura la enfermedad. Entonces, espero que se hayan anotado, porque me voy a llevar la lista completa y mi secretaria les va a hablar para agendar una cita. Así es. Entonces, dejen su nombre, su teléfono, es totalmente gratuita esta segunda opinión de todos aquellos que tienen hepatitis C. El tiempo se nos fue rapidísimo como siempre, qué bárbaro, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Toño y David en los controles, Jesse en el teléfono, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.